a todos. Vamos a comenzar la segunda parte del simposio. Me toca a mí presentar a cada uno de los ponentes. Intentaré hacerlo de la mejor manera posible. Tengo aquí una biografía de cada uno de ellos. Vamos a empezar por Vicente Martínez, amigo de la infancia y colaborador en algunas de los proyectos que hemos llevado a cabo estos últimos años. Es profesor de música a proposición en la etapa de educación secundaria obligatoria, doctor en musicología y máster en estética y creatividad musical por la Universidad de Valencia. Máster en gestión y emprendimiento de proyectos culturales por la Universidad Internacional de La Rioja. Ha sido musicólogo colaborador en la Catedral de Segorbe, en el archivo de la Catedral. Y en el campo de la música tradicional es miembro del Instituto Valenciano de la Musicología y Danza. Ha realizado varios trabajos de recuperación del folclore y las tradiciones musicales de nuestra comarca. Y ha transcrito y compilado canciones y letras de música antiguas. En el ámbito de la gestión ha sido vicedirector de la sección de educación secundaria de Montanejos y secretario de la comisión delegada de la Fundación Mancaja de Segorbe. Actualmente es profesor de música del IES de la Cueva Santa de Segorbe y miembro de la Sociedad Española de Musicología y de la Sociedad para el Estudio de la Música Isabelina, presidente de la comisión delegada actualmente de la Fundación Mancaja Segorbe y vicepresidente segundo del patronato de la Fundación Mancaja y patrono de la Fundación Maxau. Bueno, pues le cedo la palabra a Vicente con su exposición que llevará por título Nuevos retos de gestión cultural en el panorama actual comarcal. Tienes la palabra, Vicente. Muchas gracias, Rafa. Buenos días a todos los que están aquí esta mañana. En primer lugar, quería agradecer a la Asociación Navarro Reverter por haberme invitado a participar en este simposio y, sobre todo, pues, felicitarle por la temática del mismo, porque es algo que, evidentemente, está en boca de todos, lo escuchamos casi a diario. Es raro no encontrarnos por la calle con gente que, de alguna manera, quiera dar su punto de vista o opinar sobre este tema de la despoblación y las poblaciones rurales. Y, por tanto, cuando me ofrecieron la posibilidad de participar, enseguida dije que sí, porque es algo que, por mi profesión y también por el trabajo que estoy desarrollando a través de la Comisión Delegada de la Fundación Mancaja, pues es algo cercano y algo que durante ya varios años pues estoy llevando a cabo y sobre todo pues que lo estoy haciendo desde dentro, pisando estos terrenos que muchas veces pues son los que nos dan la visibilidad, nos ven, los podemos ver como un punto de partida para poder mejorar y cambiar ciertas cosas. El título de la comunicación, como bien ha dicho Rafa, es Nuevos retos de gestión cultural en el panorama actual comarcal. Educación, cultura y ruralidad. Estos tres temas, estos tres apartados, estos tres elementos del subtítulo que he presentado están muy en conexión con lo que hemos escuchado previamente a través de las comunicaciones de José María de Jaime y de Pilar Bañó. En definitiva, creo que son aspectos que nos atañen a todos y que están todos en conexión con lo que nos interesa y nos importa. Por lo tanto, por mi parte, lo que voy a hacer es presentar esta comunicación en base a esta estructura. He elaborado esta presentación para que me puedan seguir. Una estructura que presenta, en primer lugar, una breve introducción en la cual voy a poner sobre la mesa el estado de la cuestión sobre la que estamos tratando. Es una temática interesante, como estaba diciendo, y es algo que debemos de tener en cuenta, sobre todo viendo ciertos elementos que van a permitir también entender mucho mejor lo que a lo largo de la comunicación voy a exponer. Pasaremos después a hablar de la educación en zonas rurales, seguidamente de la cultura en territorios rurales y despoblados, lo cual nos dará paso a una fase final con unas conclusiones y una reflexión final con la que terminaré mi exposición. Bien, comenzando ya y entrando en materia con el primer apartado, con la introducción, es evidente que hoy en día algo se está moviendo, algo se está haciendo en contra de la despoblación. Simplemente el hecho de que escuchemos a la gente comentar el tema, como decía anteriormente, como que se hagan actos como este, jornadas, simposios, encuentros en los cuales se ponga de manifiesto la situación y la problemática que estamos llevando a cabo, pues ya es un punto de partida. ¿En qué población, en qué sitio no hemos oído las calles están vacías, la gente se está yendo, los jóvenes están saliendo de nuestros pueblos, hemos de hacer algo por conservarlas, a esas personas, a esas gentes, esas tradiciones que durante muchos años han marcado
la evolución de nuestros pueblos. Creo que en todos los sitios hemos escuchado y hemos oído alguna vez estos comentarios. ¿Cómo podemos revertir esta situación? Pues, lógicamente, hay que ser colaborativo, hay que poner el hombro, hay que poner la ayuda necesaria desde cada una de las instituciones y, sobre todo, desde cada uno de los ámbitos, desde mi modesta opinión, que podamos, porque esto es labor de todos. Si esperamos a que vengan a hacerlo desde fuera, a que vengan a traernos propuestas, iniciativas, ayudas, pues algunas llegarán y otras no llegarán. Pero nosotros, que somos los que estamos aquí, somos los que realmente podemos hacer cosas, porque las sentimos, las vivimos, vivimos día a día con esta problemática y, sobre todo, sabemos cómo solucionarla, que es la parte más importante de todo esto. Para que podamos entender un poco la realidad de lo que estamos comentando a lo largo de toda esta mañana y que seguramente después los siguientes personas que pasen por aquí, los siguientes conferenciantes también dirán, en este mapa y otros que he añadido después, se refleja claramente la temática de este simposio. Las zonas interiores, las zonas del centro de España, están con una densidad de población mucho inferior, mucho más pequeña que la litoral, excepto una concentración en el centro de España, la zona de Madrid, que un poco pone de manifiesto pues la diferencia sobre el resto. Esto es algo que a diario encontramos y este mapa es del año 2021, por lo tanto es reciente, y sobre todo lo que nos da es una información relevante e interesante de lo que está sucediendo. Pero es que si continuamos con lo que está sucediendo en toda Europa, vemos que la problemática es bastante similar a lo que encontramos en nuestro país. La densidad de población, las ciudades menos pobladas siempre se encuentran en las zonas interiores, mientras que los litorales y en puntos muy concretos las densidades de población son mucho mayores que en el centro de esas poblaciones o ciudades o países. En lo que atañe a la Comunidad Valenciana y sobre todo a nuestra provincia y nuestra comarca, vemos cómo la densidad de población por kilómetro cuadrado también refleja lo que estaba comentando. La zona litoral tiene un azul mucho más intenso que la interior, que es la que nos ubicamos nosotros. Y aún así, pues, no estamos del todo desfavorecidos, como se puede ver en el mapa ampliado, con respecto a otras zonas de nuestra misma Comunidad Valenciana. En este mapa, lo que podemos ver es el porcentaje de población mayor de 64 años con respecto a la de menor de 16 años. Aquí sí que ganamos. Esto nos está diciendo que nuestra población es mayor, es adulta, está envejecida. Por lo tanto, esto también es reflejo un poquito de toda la situación, toda la problemática que está rodeando a nuestras ciudades, a nuestras poblaciones y, sobre todo, a nuestras comarcas. Cuando hablé de comarcas, me voy a referir siempre a las comarcas del Alto Palancia y del Alto Mijares, porque son, en definitiva, en las que yo me he movido, he podido hacer la gestión y, entonces, pues, entiendo más profundamente. El crecimiento demográfico vuelve a representar también esta problemática, pero sí que es cierto que si vemos el mapa de la derecha, el ampliado, ciertas poblaciones de nuestra comarca en lo que se denominaría crecimiento demográfico está en un ocre más intenso. Esto es lo que nos da la información, sobre todo, de que se están haciendo cosas, se está revertiendo esa problemática y esa situación y, por lo tanto, somos parte colaboradora con actuaciones y actividades como esta de que veamos una vía de salida, una vía de escape a una problemática que es evidente y que va poco a poco afectando a todas las poblaciones. Bien, el arte de revitalizar nuestros pueblos. Muchas veces la gente piensa, cree que lo rural es algo distinto, algo que no es tan interesante como lo que vemos en una gran ciudad, en una gran urbe. La gente de los pueblos, muchas veces, tú vienes de la zona rural, del interior. Sí, vengo de la zona rural. La zona rural es una zona que aporta muchas cosas y tiene mucho interés respecto a la sociedad que nos movemos actualmente. ¿Quién no ha encontrado tradiciones, folclore, información relevante sobre aspectos muy notorios de la sociedad actual que ha surgido todo desde la zona rural, desde el interior de nuestras comarcas? Yo, durante estos años que he tenido la oportunidad de pisar muchos pueblos que realmente son rurales y están en despoblación, he tenido la oportunidad de enriquecerme de todas las tradiciones y de todas las vivencias que a través, en principio,
de alumnado, que yo trabajaba con ellos, y después con las gentes a las cuales les ofrecemos actividades culturales, más en estos últimos años, te aportan una riqueza que eso no se tiene en otras zonas. Y eso es lo que realmente hemos de revitalizar. Hemos de dar visibilidad a todo eso que nos hace diferentes, a todas esas cosas en las que podemos demostrar que eso no lo van a encontrar en otros sitios. Porque la gente muchas veces viene a las comarcas del interior de turismo a pasar el fin de semana, a pasar periodos vacacionales, y esto no es un parque temático que le das a la tecla, se enciende, funciona, y a la que acaba la jornada se baja la tecla y ya está. Nuestras comarcas, con toda su idiosincrasia y todo lo rural o lo que podamos encontrar en ellas, tienen ese elemento atractivo sobre mucha gente. Y por lo tanto, en eso es lo que hemos de trabajar y sobre todo en eso es lo que hemos de luchar por conservar y por mantener. Entrando ya en lo que sería el primer apartado de la temática que yo quería hoy comentar, voy a empezar por la educación, porque es la primera parte de lo que me nutrió a mí de los aspectos necesarios e importantes de darle un vuelco en la situación que se estaba planteando en nuestras poblaciones rurales. En el año 2013 accedí a la dirección del Instituto de Montanejos y estuve allí durante 8 cursos hasta el año 2021, y durante estos años tuve la oportunidad de hacer jornadas de transición por muchos de los pueblos pequeñitos que forman la comarca del Alto Mijares, San Vicente de Corte de Arenoso, Zucaina, etcétera, etcétera, muchos pueblos en los cuales las aulas pues son muy similares a la fotografía que yo he puesto en esta diapositiva. Aulas en las cuales, como bien ha dicho anteriormente José María de Jaime, comparten alumnado de diferentes edades, se enriquecen entre ellos mismos. Son alumnado que cuando salen de sus aulas hacia otros centros, por muy pequeño que sea el instituto donde tengan que continuar su formación, para ellos es un mundo, es tan grande como para nosotros cuando nos vamos del instituto de nuestro pueblo a la universidad, pero no a la Universidad de Valencia, a la universidad de otro país, que en la cual nos encontramos casi desaparecidos. Entonces, esta situación del alumnado lo que me aportó fue un enriquecimiento, una visibilidad de las necesidades que esta gente, estos niños, cuando están en sus aulas tienen y las necesidades que hay que aportarles cuando salen de esas aulas. Entonces, en el año 2018 tuve la oportunidad de participar en unas jornadas rurales sobre educación que se celebraron en Montanejos, y después de varios años dentro del equipo directivo buscando posibilidades y opciones de transformación de lo que sería la situación real de la comarca en cuanto a la educación, simplemente como una iniciativa que pudiéramos plantear, lo que planteamos en aquellas jornadas fue dar una opción de cambio al sistema educativo tal y como estaba planteado con la intención de ampliar los estudios a una etapa posobligatoria que permitiera la continuidad del alumnado. Esto es lo que voy a desarrollar en estas siguientes diapositivas y que realmente fue lo interesante de aquella etapa que trabajé en Montanejos. Fácil no era, había muchos desafíos que superar, había que sobre todo pues conseguir una oferta educativa, como decía, similar a otros lugares, porque cuando estamos estudiando en zonas limítrofes con ciudades de muchos miles de habitantes, en las cuales hay muchos centros educativos y hay mucha opción formativa, es muy fácil y muy sencillo pues optar por unos estudios u otros. Tenemos incluso la opción de cambiar fácilmente de unos estudios a otros, porque dentro de esa baraja, dentro de esa de ese campo de estudios y de formación que existe, pues tenemos la posibilidad de elegir. Pero, sin embargo, el alumnado que estaba en Montanejos, una vez acababa la ESO, tenía que salir a otras zonas, a Segorbe, a Castellón, a Alcora, a Onda, Burriana, a otras poblaciones, para poder continuar sus estudios. Por lo tanto, ahí pensamos que era necesario una etapa pues obligatoria que hiciera que la formación de nuestro alumnado, del alumnado de las poblaciones del Alto Mijares, tuviera la misma continuidad y las mismas opciones que la que tenían en otros lugares. Pero esto no podía conseguirse si no había un sistema de transporte público para que el alumnado se pudiera desplazar. Lógicamente, el alumnado que iba a llegar a esta etapa posobligatoria ya corría en ese principio, ese momento, por cuenta suya, el continuar los estudios.
para muchos eso era un muro impasable. Se quedaban en sus poblaciones a trabajar con sus padres en la agricultura, en la ganadería, porque no querían seguir estudiando. Las opciones se les cerraban. Pero con un transporte público que les acercara hasta el Instituto de Montanejos y que después, por suerte, ese transporte público, gracias al trabajo de instituciones, de inspección educativa, de la Consellería de Educación, se consiguió que llegara hasta Segorbe en ambas direcciones, desde Montanejos hasta Segorbe y de Segorbe a Montanejos, garantizaba que el alumnado pues adquiriera esas posibilidades. Esos desafíos se consiguieron superar y los beneficios que se consiguieron fue garantizar una continuidad formativa posobligatoria para el alumnado, como planteaba anteriormente, que jóvenes de otros lugares se pudieran desplazar hasta la zona, con lo cual los números reducidos de matrícula de alumnado que muchas veces ponían sobre la mesa la continuidad de esos centros abiertos, pues ya no era una problemática, sino que era una opción y una oportunidad para muchos, y sobre todo se estaba revirtiendo el proceso de despoblación de algunas zonas de algunas poblaciones de la comarca. Se estaba revirtiendo porque gente podía irse a vivir allí para que sus hijos continuaran una formación como pueden tener en otras zonas y en otros sitios. Por lo tanto, las alternativas y las posibilidades eran mayúsculas. La opción que planteamos fue un ciclo de hostelería y restauración que comenzaría con una FP básica, continuaría con un ciclo de grado medio y finalizaría con un ciclo de grado superior. ¿Por qué planteamos esto? Porque uno de los pilares fundamentales de la economía de esta comarca y de la comarca de Alto Palancia también, que se podía nutrir del alumnado que iba allí a formarse, era el turismo. Si ofrecíamos a este turismo, que nos estaba enriqueciendo económicamente, una atención personalizada a través de una oferta de restauración en la cual tuviera una distinción con respecto a otros lugares, estaríamos consiguiendo que mucha gente se pudieran desplazar hasta nuestros territorios a degustar, sobre todo a saborear y a tener una atención como en otros lugares no se le ofreciera. Pero es que además seríamos exportadores de alumnado formado profesionalmente para poder trabajar fuera. En definitiva, estábamos haciendo una doble vía de formación, la que estábamos enriqueciendo al alumnado y la que estábamos dotando a la gente de la comarca, porque a través del turismo se podía beneficiar. Y en definitiva, estas fueron las propuestas que lanzamos. El resultado fue que el Instituto de Montanejos fue aumentando las matrículas y, como verán en una gráfica al finalizar la comunicación, han ido creciendo y aquellos miedos iniciales de que poco a poco la comarca se fuera despoblando y se quedara vacía, se transformaron en una comarca con un instituto que tenía una continuidad, que estaba vivo y sobre todo que se había revitalizado la visión que se tenía de los estudios en la comarca. En segundo lugar, y a través de la cultura en territorios rurales y despoblados, aquí lo que voy a comentar es la gestión que estamos llevando a cabo. Me voy a apoyar sobre todo en la gestión que estamos llevando actualmente, desde hace 3 años que accedí como presidente de la Comisión Delegada de la Fundación Bancaja en Segorbe, a una serie de propuestas culturales y sociales para las poblaciones de la comarca del Alto Palancia y Alto Mijares, porque son las dos comarcas que tenemos como ámbito de actuación. Curiosamente, el aprendizaje, el enriquecimiento, el conocimiento que tenía de la comarca del Alto Mijares, eso ya lo llevaba de camino. El Alto Palancia lo conozco porque desde que nací pues he vivido en el Alto Palancia, con lo cual conozco bien la comarca. Pero sobre todo, durante los 6 años anteriores a ser presidente de la Fundación Bancaja, pues sí fui secretario y ya tuve la oportunidad de conocer la forma de trabajar a través de mis antecesores en el cargo, de cómo había que enfocar cada una de las actividades y sobre todo cómo podíamos llegar a las gentes a través de las diferentes propuestas culturales que ofrecemos desde la Comisión Delegada de la Fundación Bancaja. Hemos de tener en cuenta una serie de consideraciones previas porque es importante tener en cuenta aspectos que nos van a un poco condicionar la evolución y cómo vamos a conseguir llegar y sobre todo ofrecer una cultura y una actividad social y cultural a la altura de las necesidades y sobre todo adaptada a las exigencias y pretensiones de nuestras gentes. Dentro de la cultura, el sector cultural es evidente que puede llegar a contribuir al desarrollo económico de los municipios. Eso es algo que está
claramente estudiado y analizado, y hemos de tenerlo en cuenta. Y otra de las consideraciones previas que hemos de tener sobre la mesa es que el acceso a la cultura puede considerarse hoy en día como un recurso básico. Es evidente que con estas consideraciones previas hemos de tener un punto de inflexión y un punto de partida, porque cada contra la tenemos que ver como una oportunidad para poder alcanzar los propósitos que estamos planteando para luchar contra la despoblación y sobre todo para poder trabajar en las zonas rurales. Cada contra debe de ser una oportunidad y no ha de ser como una piedra en el camino que entorpezca nuestra continuidad y nuestro hacer en la gestión cultural. Y después, porque la cultura, sobre todo las diferentes propuestas y manifestaciones culturales que existen, desarrollan la inteligencia y la creatividad de las personas. Por lo tanto, ambas concepciones que tenemos y ambas reflexiones que podemos hacer a través de estas consideraciones previas refuerzan la idea que tenemos de que la cultura es importante y es una forma de revitalizar nuestras poblaciones. Actualmente, no cabe duda que la cultura no vende titulares. Hay otras cosas que son mucho más interesantes para los periódicos, para los telediarios, para la prensa rosa. Por lo tanto, no estamos en primera línea de fuego. No está tan de moda como otras muchas cosas que conviven en la sociedad del siglo XXI. Una actividad cultural no arrastra lo mismo que a lo mejor otra actividad que a los jóvenes les motiva y les interesa más. Pero también es verdad que no se le considera como un motor de cambio de nuestra sociedad, aunque lo sea. Y digo que aunque lo sea porque durante el periodo que estuvimos en pandemia, ¿quién no buscó a través de Internet, a través de los buscadores de Internet, opciones para pasar ratos muertos que todos tuvimos? ¿Quién no se planteó escuchar un fragmento musical? ¿Quién no escuchó música mientras estábamos en casa y no podíamos salir a la calle? Pues en definitiva, la cultura lo que hace es un motor de cambio de nuestra vida, por lo tanto lo hemos de considerar así. Pero también es cierto que la cultura enriquece a las gentes y con ellas a los pueblos, modela las identidades de las personas, refuerza la cohesión social, crea puentes entre grupos y personas, crea paz y es un agente económico significativo. Por lo tanto, con estas ideas no podemos plantearnos más que una serie de cuestiones que voy a introducir a continuación. La primera, ¿qué es la gestión cultural? Si tenemos que ofrecer cultura, tenemos que ser gestores culturales. ¿Y qué es la gestión cultural? Pues como bien se define en esta proyección, es un campo de estudio que proporciona herramientas para crear, desarrollar y emprender, gestionar y evaluar proyectos en el ámbito de industrias culturales, a través de las cuales se ponen en contacto a la cultura y a la sociedad. Cultura y sociedad, en todo momento, es una línea directa de unión. Y además, la gestión cultural es algo que tiene su origen en la animación sociocultural y la promoción de la cultura. Por lo tanto, es el primer paso para poder tener en cuenta cómo podemos llevar a cabo una buena y una correcta actividad y acción cultural. Y la siguiente pregunta es, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Qué objetivos nos planteamos? Primero es conocer y analizar las políticas culturales que se desarrollan en un territorio de actuación para poder realizar una correcta gestión cultural, para que no se solapen y para que no tengan una vía direccional errónea y, sobre todo, elaborar, organizar y evaluar planes, programas y proyectos culturales que son con los que vamos a unir a la sociedad y a las gentes. Por lo tanto, son aspectos fundamentales para iniciar y para entender bien la gestión cultural que debemos desarrollar en nuestras comarcas. ¿Qué pasos deberíamos realizar o llevar a cabo para iniciar un proyecto cultural una vez ya metidos en materia? Pues lo primero, definir qué es actividad cultural. Ya sabemos lo que es la gestión cultural, cuáles son sus objetivos y ahora vamos a ver qué es la actividad cultural. Es aquella que fomenta la producción, valoración y consumo de arte en sus distintas expresiones: música, teatro, cine, literatura, fotografía, escultura o pintura, entre otras muchas. Y, sobre todo, el siguiente paso, una vez definida la actividad cultural, es concretar las líneas estratégicas y, sobre todo, la estructura de la acción que vamos a desarrollar. Para que lo puedan entender sobre la realidad, he puesto las siguientes diapositivas en lo que estamos desarrollando en la Fundación Bancaja, para que lo puedan entender de primera mano. En la Comisión Delegada de la Fundación Bancaja en Segorbe
además de muchos proyectos, actividades que desarrollamos en la Casa Galcerán, aquí en la calle Colón de Segorbe, tenemos dos proyectos en marcha ahora, interesantes, novedosos y que un poco vienen a recoger todo lo que les estaba comentando hasta ahora dentro de la actividad cultural. Estos proyectos son Ad Libitum y Fundascena, Fundascena y Ad Libitum. Son unos proyectos que creamos hace 3 años, cuando comenzamos la etapa de la nueva gestora de la comisión delegada en Segorbe, la nueva comisión delegada. El proyecto Fundascena ya es este año la tercera edición que se ha desarrollado. Es un proyecto cultural que ofrece actividades de arte escénico como obras de teatro, monólogos, títeres o espectáculos de magia, entre otras actividades, para todos los públicos. Es un proyecto con el que intentamos llegar a todos los públicos. Y después también tenemos Ad Libitum. Este año es el segundo ciclo de conciertos Ad Libitum y, como se puede leer, es un proyecto musical que promueve la realización de actos de ciclos de conciertos al aire libre a través de un formato abierto desde solistas hasta agrupaciones numerosas. Al aire libre porque muchas veces la cultura, si no se deja al aire libre para que la gente la observe, para que la gente se detenga y se pare a poder disfrutar de ella, parece como que tiene que pasar una puerta, una barrera, ya le va a limitar el acceso. Por lo tanto, el proyecto cuando se comenzó y cuando se inició, lo pensamos desde una perspectiva de que la gente disfrutara, aunque simplemente fuera en el caminar, en el paseo, en el discurrir por una calle, que escuchara música, le llamara la atención, se girara, viera lo que está ocurriendo y continuara su paso. Sería una forma de poder disfrutar de la música que no podría disfrutar si ese concierto se cerrara en un espacio, en un auditorio o en una sala de teatro como puede ser esta. Actualmente estamos ya ultimando las líneas estratégicas, los objetivos de un nuevo proyecto con el cual cerraremos los 3 ámbitos que queríamos trabajar y que nos propusimos a comienzo de nuestra etapa, que es un proyecto, aquí voy a lanzar la primicia, un proyecto que está relacionado con la naturaleza. Es otro de los aspectos interesantes de nuestra comarca, de nuestra zona, y que sobre todo tiene muchas opciones a través de la Sierra Espadán, la Sierra Calderona, los bosques, los diferentes espacios naturales con que contamos, la vía de Ojos Negros. Por lo tanto, es el tercero y el último que vamos a comenzar en principio para poder desarrollar en nuestras comarcas, tanto el Alto Palancia como el Alto Mijares. Nuestros proyectos, en definitiva, lo que pretenden es explorar y difundir la riqueza cultural que ofrecen nuestras 2 comarcas de actuación, porque nosotros lo primero que hacemos es buscar entre las gentes, entre las asociaciones, entre las entidades culturales que hay en nuestras comarcas, qué posibilidades de difusión cultural tienen, asociaciones de jotas, asociaciones rondallas, de teatro, y contactamos con ellos para que lo que están trabajando de forma voluntaria, altruista, en muchos casos y simplemente como un motivo asociativo para poder ocupar tiempo de sus vidas, lo puedan difundir a otras poblaciones de las comarcas. Por lo tanto, se les contrata, se les busca y se llevan a otras poblaciones para difundir nuestra propia tradición, nuestras propias folclore y sobre todo nuestras propias ideas culturales. Y por otro lado, ofrecemos para todos los públicos proyectos culturales, propuestas culturales de calidad, variadas, novedosas y atractivas. Esas propuestas que vienen de otras gentes, de otras zonas, de otras entidades musicales, culturales o sociales de más calado, más importantes, que para poderlas disfrutar tendría que desplazarse la gente hacia otros lugares, provincias limítrofes, hacia capitales de provincia, hacia poblaciones más grandes donde conviven, y lo que hacemos es acercarlas para disfrute de nuestras gentes y sobre todo para que puedan estar próximos a ellos sin tener que desplazarse mucho. Ahora bien, bueno, aquí he recogido un poco las poblaciones donde ya hemos llegado a actuar con nuestros 2 proyectos, están marcadas en rojo y poco a poco vamos ampliando el campo, las circunferencias se van ampliando e intentaremos llegar a la máxima repercusión posible a lo largo de las dos zonas, tanto en Alto Palancia como en Alto Mijares. Y algo importante, algo fundamental que tenemos que tener en cuenta para que todo esto tenga un sentido, medir el impacto social. ¿Qué es medir el impacto social? Pues aquello que tiene por objeto determinar si el proyecto que se ha puesto en marcha produce los efectos deseados en las personas, entornos e instituciones y si esos efectos son atribuibles al proyecto. Muchas veces un proyecto en una población funciona y en otro no. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué ha ocurrido en la difusión de la actividad? ¿Qué ha faltado para que no se haya conseguido el objetivo?
qué ha funcionado para que tanta gente asista a la actividad, pues son cosas que nosotros siempre nos planteamos, analizamos, evaluamos y sobre todo sacamos conclusiones, porque si no se saca una conclusión definitiva de nuestras actuaciones, pues tampoco se consiguen los resultados que a lo mejor esperamos. Pero lo que podemos decir es que el impacto social que tenemos en nuestros proyectos, en la comisión delegada de la Fundación Bancaja, es favorable y positiva, porque la gente de nuestras comarcas asisten de forma numerosa a las actividades, porque nuestras propuestas son acogidas con gran interés por todos los municipios de nuestras comarcas, ya que cuentan con actividades atractivas y abiertas a todos los públicos, y nos consta porque cada vez los ayuntamientos nos vuelven a demandar si podemos ofrecer otra actividad para el siguiente año, y sobre todo porque se está consiguiendo el propósito porque se plantearon inicialmente y que comentaba al principio de esta exposición. Llegamos ya a la recta final de mi comunicación, así tampoco se hace excesivamente larga. Y como conclusiones voy a tratar dos pilares, dos ámbitos. En primer lugar, lo he titulado Crecer y creer en la vida rural. Esta es la gráfica del alumnado que ha ido matriculándose a lo largo de los últimos 10, 15 años en el Instituto de Montanejos. Esto refleja claramente que el proyecto que lanzamos ha sido positivo. Sin lugar a dudas, la gráfica marca una línea ascendente. Y no es que la idea fuera única ni que fuera la mejor, pero sí que es cierto que la gente ha encontrado en la comarca del Alto Mijares un espacio donde vivir. La demografía, como hemos visto anteriormente, está aumentando en algunas poblaciones y, sobre todo, la gente que vive allí encuentra en el instituto, en la formación de sus hijos, una continuidad, una posible continuidad para no tenerse que desplazar a otros sitios posteriormente. Por lo tanto, hemos conseguido el reto porque se planteó inicialmente. Y esto pues beneficia tanto a la comarca del Alto Palancia como a la comarca del Alto Mijares, algo que hemos conseguido. Y por otro lado, pues he puesto esta balanza muy representativa de los términos que han ido surgiendo a lo largo de toda mi comunicación, en las cuales pues tenemos que intentar que palabras como fracaso o despoblación nunca tengan más peso que términos o expresiones como revitalizar nuestros pueblos, aprovechamiento de lo rural, resurgir de nuestras poblaciones, conocer y entender esa forma de vida, motor de cambio, actuar, revertir, garantizar, oportunidad, enriquecer, modelar, reforzar, crear puentes, importante. Definir, concretar, explorar, medir, otro término también importante. Fuente de bienestar, empoderar a las personas, mejorar la sociedad, crecer y creer, conservación de las tradiciones, generaciones futuras, progreso social y transformación de la sociedad. Porque, en definitiva, como bien dice el título de un libro del cual he cogido estas palabras, Pensar y hacer el medio rural, que se lo recomiendo a quien quiera un poco ampliar sus conocimientos sobre las opciones de la vida rural, porque se está poniendo en peligro la conservación de las tradiciones y su transmisión oral de generación en generación. Si somos menos y la gente se va, ya no vuelve y se pierden. Porque la confianza genera confianza y la cultura genera cultura. Porque la cultura está ayudando al resurgir de muchos pueblos y, sobre todo, hemos de tener en cuenta que los resultados no son inmediatos. Hay que analizar los resultados, sobre todo a corto y medio plazo, porque no son instantáneos, y después sacar las conclusiones oportunas. No nos podemos creer que todo va a ser un resultado inmediato. Como reflexión final, y ya para terminar mi participación, querría decir que, en definitiva, la educación es el principal medio para el progreso social y la cultura es el principal aliado para impulsar la transformación integral de la sociedad. Y por lo que significan, hay que entenderlas, apoyarlas y fomentarlas, más aún en territorios rurales marcados por la despoblación. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna duda, después en la mesa redonda puedo respondérselas. Gracias. Muchas gracias, Vicente. Vamos a requerir la presencia de Sonia aquí arriba y no sé si David también. Vale. Nada, David, yo.